a la antigüedad y esto formaba un acto de rechazo de la obra galénica que se produjo en el siglo XVI. La primera referencia registrada de la palabra farmacología se encontró en un texto en el año 1693, titulado Farmacología sen manudicto. Y esto fue realizado por el doctor Samuel Dane. Entonces, con esto quiere decir que la farmacología como disciplina independiente se reconoció pues mucho tiempo después. Y aquí podemos apreciar que hay una imagen de una persona realizando un ritual. Y este ritual es un ritual ancestral, ya que se creía que la cura de todo venía de los Apus, la cura de todo venía de las divinidades. Y es por ello que todas las enfermedades se pensaban que eran por un castigo divino, cuando por supuesto tiempo después se descubrió que no era así, pero estamos hablando de la historia de la farmacología. Entonces, históricamente se pensaba que era así. Tenemos ahora el periodo de transición de la farmacología. Desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, constituye el lento establecimiento de los cimientos de la farmacología moderna. Esta se caracteriza por un predominio inicial de los derivados de las plantas. Aparecen las farmacopeas y se rompe con la tradición galénica a través de Paracelso, quien fue un médico suizo llamado Philips Aerius Bombas. Y aquí se destaca el nacimiento de la química moderna y el aislamiento de los principios activos como la morfina. En la imagen podemos apreciar a un médico de la época que estaba destilando alcohol. ¿Por qué se hacía esto? Porque en la antigüedad los médicos, que eran empíricos, hacían las veces también de farmacólogos. Con esto quiere decir que los médicos no tenían una instrucción superior. Los médicos eran personas empíricas que basaban su conocimiento de el boca a boca de personas mayores, ¿no? Su conocimiento era basado del conocimiento de personas mayores, de los ancianos. Entonces ellos, sin conocimiento previo, ellos de forma empírica también comenzaron a experimentar con la farmacología. Pero esta farmacología se derivaba de las plantas. Había un problema con este tipo de farmacología. ¿Por qué? Porque los médicos, al ser farmacólogos, ellos vendían, ellos expedían sus propios medicamentos. Pero los médicos de un pueblo trataban las dolencias de una manera distinta a los médicos de otro pueblo. También hacían las combinaciones, hacían las medidas diferentes a los farmacólogos y médicos de otro pueblo. Entonces, con esto no se conseguía la uniformidad de los tratamientos, no se conseguía la uniformidad de los preparados, y es por eso que la farmacología no avanzaba como ciencia, hasta que se logró la unificación, se logró la uniformidad de los productos farmacológicos, y eso se vio en una era posterior. Tenemos también la farmacología experimental, y esta se produjo desde mediados del siglo XIX, incluso hasta mediados del siglo XX. Aquí se introduce el empleo de fármacos como herramientas terapéuticas y además en el año 1860 se crea el primer instituto de farmacología. Aquí podemos apreciar en la imagen que ya no solo los médicos eran empíricos, sino y no solamente hacían tratamientos de recetas farmacológicas, sino también ya hacían algún tipo de intervenciones quirúrgicas, como podemos apreciar en la representación gráfica. Pero también podemos apreciar que los médicos no usaban guantes, no existían las barreras de protección,
no usaban mascarilla, no había ningún protocolo de esterilidad de ningún tipo, y siempre al lado de un sacerdote, porque se pensaba que la cura era divina, que la persona que padeció una enfermedad estaba recibiendo un castigo divino, y la persona que era curada, era salvada de la enfermedad, estaba recibiendo un don divino, estaba recibiendo un milagro, por así decirlo. Entonces, era lo que se creía en la época, y como les reitero, siempre acompañado de un sacerdote. Tenemos ahora el periodo moderno. Aunque no está clara la fecha exacta, se cree que la farmacología moderna despuntó a principios del siglo XIX. En esa época, los químicos hacían notables progresos extrayendo sustancias específicas de algunas sustancias mucho más complejas, lo que permitió aislar diversos principios activos, como por ejemplo en el caso de la colchicina, el curare, la cocaína y además otras sustancias farmacológicas de origen natural. Otros descubrimientos son, por ejemplo, el de las sulfamidas, que se produjo en el año 1932, y también el de la penicilina, que fue descubierta por los médicos Chain, Florey y principalmente por el médico, el doctor Fleming, en el año 1941, pasando por la denominada revolución terapéutica. Y esto ocurrió hasta la aparición de los primeros fármacos biotecnológicos en la década de los 80. Respecto a la época actual, esta época comprende desde el año 1980 hasta el presente y se caracteriza por la aplicación de nuevos métodos de obtención de medicamentos, incluida como por ejemplo la aplicación de técnicas de biología molecular en el estudio de nuevas posibilidades terapéuticas y el amplio desarrollo de la farmacología molecular y también de la farmacología genómica. En conclusión, esta práctica actual de la farmacología es extremadamente compleja y es más avanzada si se le compara con su historia inicial o su historia primitiva. Y además, su principal propósito es centrarse en el paciente y además mejorar su calidad de vida. Doctor, disculpe que interrumpa, por favor. Voy a compartir mi pantalla para poder mostrar, por favor, en pantalla completa la presentación. ¿Está bien? De acuerdo, entonces detengo la mía. Listo. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? ¿Todos lo pueden apreciar? Muy bien. Entonces, estábamos... Sí, perfecto. Sí, disculpen, tenía un problema con la conexión. Muy bien. Entonces, mencionábamos, pues, el periodo moderno, ¿no? Que, aunque no está clara la fecha exacta, este tipo de farmacología despuntó a principios del siglo XIX. Y en esa época los químicos hacían notables progresos extrayendo sustancias específicas de sustancias que eran mucho más complejas. Y esto permitió aislar diversos principios activos, como lo fue en el caso de la morfina, ¿no? Y principalmente con el descubrimiento de la penicilina, que fue realizado por el doctor Fleming en el año 1941. La siguiente. Entonces, le mencionaba que nos encontramos en la época actual, que comprende desde el año 1980 hasta el presente. Y esta se caracteriza por la aplicación de nuevos métodos de obtención de medicamentos. Está aquí incluida la aplicación de las técnicas de biología molecular. Y en este estudio se realizan pues, nuevas posibilidades terapéuticas
y también el amplio desarrollo de la farmacología molecular y la farmacología genómica. En conclusión, esta actual práctica de la farmacología es extremadamente compleja y es más avanzada si se compara con su historia inicial o su historia primitiva. Y su principal propósito es centrarse en el paciente y mejorar su calidad de vida. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, les explicaba sobre el pan mohoso. En el antiguo Egipto, las personas enfermaban constantemente y no se entendía qué sucedía con ellos. Tenían fiebre, tenían infecciones de toda índole y esto les producía la sepsis y de esa manera iban falleciendo. Entonces no se entendía qué sucedía y por supuesto se pensaba que era un castigo divino. Pero se dieron cuenta que los médicos empíricos comenzaban a darle el pan mohoso y las personas rápidamente comenzaban a sanar. Este pan mohoso era un pan que se estaba descomponiendo, se estaba pudriendo. Pero lo que ellos no sabían y se descubrió 5.000 años después es que ese moho que se producía en el pan contenía al hongo penicilium, que posteriormente se sintetizó y se creó la penicilina, que actualmente la conocemos y actualmente es de los medicamentos más usados. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces aquí hay una representación de lo que se hacía en ese momento. La persona estaba enferma, ya estaba desahuciada, no había ningún tipo de medicamentos, no existía ningún tipo de síntesis de medicamentos ni de principios farmacológicos. Entonces lo único que se le daba a las personas era aquel pan mohoso. Y aquí se puede ver que contenía el hongo penicillium. Siguiente, por favor. ¿Ustedes saben quién es el personaje de la foto? A ver, pueden responder en el chat. Sí, a ver, van contestando. ¿Quién es? Muy bien, así como indica Lisbeth, Maribel, Gladys, Emi y Marisol, es Daniel Alcides Carrión. ¿Y saben ustedes qué fue lo que hizo Daniel Alcides Carrión? ¿Saben cuál fue su obra? Claro, así como dice, indica Ida, él es el padre de la medicina peruana. Exacto. Combatió la verruga o la fiebre de la sierra, como se conocía en aquel momento. Ha sido una personalidad muy importante en la medicina peruana. Por supuesto, así como indica Fanny Taboada, él se inocula el virus de la verruga o la fiebre de la sierra, para poder estudiar cuáles eran los efectos, cuáles eran los síntomas y posteriormente estudiar y planificar cómo se iba a tratar dicha enfermedad. Muy bien. Siguiente, por favor. Luego vamos a, así como hemos hablado de la cultura egipcia, vamos a hablar sobre la medicina tradicional peruana. El sistema de salud tradicional andino se basa en la cosmovisión andina, que describe y explica la relación entre los seres humanos y la naturaleza, que son los elementos tangibles, así como el rol de los poderes sobrenaturales. Dentro de un mundo espiritual, existen elementos intangibles y la forma en que ocurren los procesos naturales. Esta concepción se forjó desde las culturas preincas en Sudamérica aproximadamente hace 3.000 años.
y perdón, hace el 3000 años antes de Cristo hasta los años 1300 antes de Cristo. Posteriormente fue sintetizada y fortalecida por la cultura inca, una de las seis culturas que tuvieron un gran aporte al conocimiento de la humanidad. Entonces, en nuestra cultura andina, los incas tenían un gran conocimiento medicinal, pero ellos pensaban que todo lo que le sucedía a las personas era por un castigo de los apus, era un castigo del inti, era o también un castigo de la Pachamama. Y es por eso que ellos ofrecían diversos tipos de ofrendas para poder encontrar una cura, para poder sanar a las personas. Pero ellos también tenían un gran conocimiento de medicina, conocían sobre muchas plantas naturales y sabían exactamente cuál era el efecto que producía. Y eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Siguiente, por favor. ¿Qué tan avanzada fue la medicina inca? Esta medicina incaica trató principalmente los síntomas de las enfermedades. Para ello, indagó en los aspectos físicos del paciente. Sin embargo, también se interesaron por el aspecto psicológico. Los incas también realizaron cirugías complejas, como por ejemplo las trepanaciones craneanas. Los instrumentos quirúrgicos fueron bastante sencillos. Por ejemplo, la vilcachina, que era una especie de jeringa, se utilizó para realizar extirpaciones. Y por ejemplo, se usó el tumi, que era un tipo de cuchillos, y esto se empleó para abrir cráneos. Los incas desarrollaron una cultura preventiva a base de alimentos saludables, también a base de purgas y rituales religiosos, que según su concepción evitaban las enfermedades. Las principales medicinas fueron las plantas y diversos productos naturales. Una de ellas fue la sagrada hoja de coca. La hoja de coca hoy en día se sigue utilizando. Me parece que todos aquí en la sala, en alguna oportunidad, pueden haber tomado un mate de coca, pueden haber sufrido, por ejemplo, algún dolor de estómago y han mordido o han chachado coca, como se hacía antiguamente. La siguiente, por favor. ¿Cuáles fueron las enfermedades más comunes en el periodo incaico? Los incas lograron tratar distintos tipos de enfermedades, como por ejemplo trastornos respiratorios, enfermedades del sistema inmunológico, enfermedades gastrointestinales, también problemas oculares, hemorragias, también por heridas de guerra, por supuesto. Y las más comunes fueron la acromegalia, la enfermedad de Basedow, la enfermedad de Carrión o la verruga peruana, la ceguera, parálisis, deformidades, la lepra o leptospirosis, UTA, sífilis, leishmaniasis, blastomicosis, lupus y diversos tipos de hemorragia. Estas hemorragias eran de diversa índole. Siguiente, por favor. ¿Qué tratamientos médicos usaban? Los pobladores que sufrían de síntomas de alguna enfermedad acudían a los médicos, quienes eran personas conocedoras de anatomía y también de plantas medicinales. Según la cosmovisión inca, las enfermedades eran causadas por malas acciones, por lo que el tratamiento también incluía rituales religiosos, con el fin de espantar aquel mal y reparar la mala acción. Los rituales para ahuyentar el mal y la enfermedad consistían en danzas con gritos acompañados de diversas frotaciones. Para aliviar el dolor, los médicos incas utilizaban la hoja de coca, como por ejemplo para tratar la diuresis, utilizaron el estigma de maíz, para bajar la fiebre, usaban la quina, y para proteger las heridas,
prepararon bálsamos con resinas leguminosas. Y también utilizaban, por ejemplo, para parar las hemorragias, la corteza hervida del árbol de pimienta, colocando emplastos sobre ellas, así como la mandíbula de algunas especies de hormigas, que se utilizaban como una sutura natural. Asombrosamente, los incas pudieron llevar a cabo transfusiones de sangre y pequeñas amputaciones, incluso algunas cirugías de cerebro. Nosotros podemos indicar que los incas hacían trepanaciones craneanas y también colocaban algún tipo de prótesis de oro. Nosotros sabemos, por ejemplo, cuando hay una imagen y le han colocado lo que, por ejemplo, hoy en día se colocaría una placa de titanio, en el periodo incaico colocaban oro. ¿Y por qué se ve que esa persona sobrevivió? Porque alrededor de aquel oro se ve que hay callosidad y el callo indica que ha habido cicatrización. Y si ha habido cicatrización es que la persona sobrevivió al procedimiento quirúrgico. ¿Y por qué usaban oro? Porque el oro es el material donde las bacterias no pueden crecer. Entonces funciona como un bacteriostático. Y los incas tenían conocimiento de que eso funcionaba. También en la cultura paraca hacían diversos tipos de trepanaciones. Incluso ellos creían que las enfermedades mentales se podían curar haciendo una cavidad en el cráneo para que así los males y los malos espíritus puedan salir a través de dicha cavidad. Entonces tenían un amplio conocimiento quirúrgico y tenían un amplio conocimiento sobre la función que tenía el oro sobre el cuerpo. Es muy importante recordar que cuando hay oro no crece medicamentos. Incluso se colocaban algunas incrustaciones de oro en los dientes, porque cuando hay oro a nivel dental, tampoco crecen los microorganismos, ya sea a nivel dental, a nivel óseo. Cuando hay oro, no crece ningún tipo de microorganismo. Siguiente, por favor. ¿Quiénes ejercían la medicina en el imperio de los incas? Los médicos incas eran una especie de sacerdotes que, además de curar a los enfermos con hierbas y otros productos naturales, presidían de ceremonias de sanación. Estos médicos, estos curanderos, eran llamados ichuris. Y estos médicos, los ichuris, eran encargados de las poblaciones comunes, ¿no? Y estos, los médicos del pueblo, se conocían como los comascas. En cambio, los encargados de la nobleza eran llamados amaucas. Entonces, los médicos, ya sean los amaucas, ya sean los ichuris o los comascas, eran personas con mucho conocimiento sobre las enfermedades, pero también tenían un amplio conocimiento sobre cómo funcionaban los medicamentos, cómo funcionaban las plantas que hacían las veces de medicamentos. Tenían un conocimiento muy amplio, pero ellos aún pensaban que todo era por un castigo divino. Entonces, todos sus rituales eran pues acompañados de cantos y danzas para espantar a los malos espíritus que ellos creían que producían la enfermedad. Siguiente, por favor. Tenemos ahora también las plantas medicinales de los incas, como por ejemplo la hoja de coca. Es un analgésico, es fuente de vitamina A, de vitamina B1, B2, B3, es fuente también de vitamina C, vitamina E, y también tiene propiedades digestivas. Tenemos también la maca, que sirve como un afrodisíaco, además es revitalizante, es antidepresivo y también es un reforzador de la fertilidad.
La uña de gato es un medicamento ampliamente usado y se emplean las hojas, la corteza y la raíz como un medicamento anticancerígeno y se emplea para reducir los efectos de la radioterapia y quimioterapia. También se utiliza en los pacientes que padecen de artritis. La ortiga es una planta que tiene efectos diuréticos. Es cauterizante, es antianémico y debido a la presencia de los minerales, estos minerales se concentran en los pelos de las plantas. Por ello, se debe su acción irritante en la piel cuando es aplicada sobre el cuerpo. Esta planta ortiga pica cuando te topas con ella. Tenemos la planta chancapiedra, que se utiliza pues para hacer infusiones contra la fiebre, dolencia de hígados, dolencia de riñones. Siguiente, por favor. También tenemos la sangre de grado, que se utiliza en la corteza, se va a utilizar las hojas, el látex, y esto se va a utilizar como un desinfectante, también es un cicatrizante. Es un cicatrizante para traumatismo. Se emplea en heridas de piel, hemorragias, úlceras gástricas, etc. Si tienen alguna pregunta, al final vamos a responder las preguntas que ustedes deseen. Tenemos también la planta Ercampuri, que se emplea como un purgante. Es antidiabética, es una planta con fines diuréticos, es antiinfecciosa. Y además es reguladora del metabolismo y se emplea para reducir la obesidad. La quinoa es un alimento muy nutritivo. Además de ser una planta medicinal, posee propiedades diuréticas, expectorantes y refrescantes. La quinoa es un alimento que va a producir efectos antidepresivos. Es muy recetada por los psicólogos, muy recetada por los psiquiatras y por los médicos en general. Recuerden que la quinoa tiene propiedades antidepresivas. El paico es una hierba aromática usada como un antidiarreico. Es antiinflamatorio, digestivo, carminativo, etc. Tenemos también el achiote, que se emplea en casos de inflamación prostática, infecciones urinarias y en distintas afecciones del sistema urogenital. Siguiente, por favor. Plantas digestivas y eupépticas. Son aquellas plantas que favorecen la digestión. Entre las plantas que poseen esta acción, pueden distinguirse dos grandes grupos. Primero, las plantas con enzimas proteolíticas, como lo son la papaya, que posee la papaína, y la piña, que posee la bromelina, ¿no? Estas poseen enzimas que son capaces de fraccionar las proteínas, acelerando su digestión. Tenemos también plantas ricas en esencias y principios amargos que estimulan el peristaltismo y las secreciones digestivas, que van a favorecer a la digestión. La papaína, por ejemplo, es una enzima que se utiliza, por ejemplo, si la carne está muy dura. Colocan la papaya y la carne para ablandecer. También se utiliza mucho esta enzima en la odontología. ¿Por qué? Porque es bastante complicado retirar una lesión cariosa, por ejemplo, en un niño o en un paciente que se encuentra postrado, también en un paciente con una condición especial. Entonces, en Brasil se creó, se sintetizó la enzima de la papaína y a los pacientes, como les indico, con problemas médicos que no pueden desplazarse, a algunos pacientes especiales o niños muy pequeños que tienen demasiado temor al dentista, se coloca esta enzima de la papaína, se deja por unos minutos y disuelve el tejido
que está infectado con caries y ya no se debe utilizar esa turbina que produce tanto temor a las personas y se usa simplemente una cureta. Esto se le conoce como un tratamiento atraumático, ¿no? Obviamente no se puede usar en todos los casos, tampoco es que sea la panacea, todo tiene sus limitaciones, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Siguiente, por favor. Tenemos ahora las plantas antiespasmódicas. Son plantas que cuando hay aumento de la motilidad con espasmos y dolor, son capaces de disminuir las contracciones gástricas e intestinales. En este caso, tenemos la melisa, manzanilla, poleo, caléndula, corirandro, regaliz, anís estrellado, hierba luisa, menta, albahaca, orégano, romero, salvia, ajedrea, verbena y lúpulo. Y aquí falta una planta muy importante. A ver si lo pueden escribir en el chat. ¿Qué planta piensan que falta aquí? Que es antiespasmódica. Recordemos que el efecto antiespasmódico va a eliminar los espasmos gastrointestinales, ¿no? Va a reducir los movimientos peristálticos. Quiere decir que cuando tenemos un cólico gastrointestinal, tenemos aumento del peristaltismo. Muy bien, vamos a leerlos. Exacto, como dice Ruth Ugarte, la muña. Sí, efectivamente, faltaba la muña. Que es una planta que se utiliza hoy en día. Se utiliza mucho para las personas que tienen dolores, tienen cólicos. Se usa hoy en día mucho la muña. Venden pues el té filtrante de muña, pero es mucho mejor, por supuesto, la planta. Hervir la planta y hacerse una infusión con muña. Siempre. Muy bien. Siguiente, por favor. Aquí tenemos las plantas con esencias. Tenemos la manzanilla, los cominos, el estragón, ajenjo, hinojo, hierba luisa, melisa, menta, poleo, hierbabuena, albahaca, anís verde, anís estrellado, romero, diente de león, tomillo y verbena. Todas estas plantas se puede hacer en infusión o algunas personas las van a utilizar en un mortero. Lo curioso es que estas plantas las usaban los incas y las seguimos usando al día de hoy. Pero llama la atención cómo ellos sabían qué plantas hacían bien, como por ejemplo para el estómago, como el diente de león, como en el caso del ajenjo o la muña. Entonces esto quiere decir que ellos tenían amplio conocimiento de medicina, tenían también amplio conocimiento de farmacología. Eso es muy importante. Ellos lo conocían hace muchos años y nosotros lo seguimos usando el día de hoy. Estas plantas también poseen propiedades carminativas o antiflatulentas, ya que favorecen también a la eliminación de los gases retenidos en el tracto gastrointestinal y también previenen su formación. Tenemos también plantas con principios amargos, como por ejemplo el té de roca, la achicoria, el lúpulo, el marrubio, la manzanilla, el trébol de agua, el linken de Islandia y la centaurea menor. Muy bien. Siguiente, por favor. ¿Qué planta es la que se muestra en la imagen? ¿Podría mencionar en el chat? A ver, lo van anotando.
Muy bien, están muy atentos. Es la menta. ¿Y en qué casos se hacen ustedes una infusión de menta? A ver, lo pueden anotar en el chat. ¿En qué casos? La pregunta es, bueno, es la menta. ¿Y en qué casos ustedes se hacen una infusión de menta? Muy bien, como indican, dolor estomacal, gases, algún tipo de cólicos, por supuesto, alivio del dolor de estómago. Perfecto. Sí, por supuesto, para los problemas estomacales, los cólicos, también, como dice Milagros, se utiliza como un digestivo. Perfecto. La siguiente. ¿Qué planta es la que vemos en la imagen? Sí, como indica Tania, también la menta tiene un olor relajante y eso también es muy importante en el hogar. Ahora indíqueme qué planta es la que está en la imagen. A ver, ¿qué planta es? Ahora lo van escribiendo en el chat. Bien. Y es el anís. Siguiente, por favor. Y antes de continuar, ¿en qué caso se hace una infusión de anís? A ver, me contestan en el chat. ¿En qué caso se hace una infusión de anís? Exacto, para los gases, para el dolor de estómago. Y les hago una pregunta. Si la menta y el anís funcionan prácticamente para lo mismo, generalmente, ¿cuál deciden ustedes? ¿Qué es lo que los hace inclinarse por el anís o por la menta? ¿Por qué se inclinarían por uno y no por el otro? Sí, prácticamente es lo mismo. Tiene los mismos efectos. Anís por el sabor, me indica. El anís también tiene muy buenas propiedades y también es relajante. El olor de la menta también es relajante, ¿no? Hay plantas que tienen un efecto muy similar. Hay personas que la menta les hace mejor, a otros el anís, a algunos otros la manzanilla, la muña. También va a depender mucho de cómo lo apreciamos nosotros. Va a depender también el efecto que va a tener en nosotros. Por supuesto, la menta es, aparte de ser muy rica, cumple su función, es aromática. Y es relajante, ¿no? Por ejemplo, la manzanilla tiene también las funciones similares y es relajante. Para dormir es fenomenal. Entonces, todo tiene su porqué, todo tiene un motivo, pero también todas estas plantas tienen un plus, ¿no? Por ejemplo, la menta huele riquísimo. La manzanilla, aparte que huele bien, te hace descansar mejor. Entonces el anís es bastante efectivo para los gases. Entonces tenemos nosotros que discernir cuál vamos a emplear. Tenemos ahora las plantas que actúan a nivel hepático. Tenemos, por ejemplo, las plantas coleréticas
y colagogas, ¿no? Son plantas que aumentan la formación de la bilis, que serían las coleréticas, y son aquellas que aceleran la evacuación de la misma, y esta se le conoce como las colagogas. Como por ejemplo, vamos a tener la alcachofa, el boldo, el romero, el diente de león, tomillo, bardana, achicoria, helenio, manzanilla. También vamos a tener la menta, óleo, salvia, la ortiga verde. Al aumentar la producción de bilis en el duodeno, se favorece la digestión de las grasas presentes en los alimentos. Tenemos también, por ejemplo, las plantas hepatoprotectoras. Son plantas que estimulan la regeneración del hígado, disminuyen la inflamación, detoxifican el hígado y mejoran la función hepática, como por ejemplo el cardo mariano y la alcachofa, para las personas que tienen un problema hepático o simplemente quieren consumir esta infusión como un hepatoprotector para proteger el hígado. Muy bien, siguiente, por favor. Las plantas digestivas son remedios naturales para la digestión, especialmente cuando ésta resulta pesada. Al ralentizarse y no realizarlo pues adecuadamente, ¿no? Produciéndose los siguientes síntomas, como por ejemplo, gases e hinchazón abdominal. La principal causa que provoca actualmente es comer muy rápido, lo que hace que traguemos demasiada cantidad de aire durante las comidas. Tenemos, por ejemplo, la pesadez y el dolor de estómago, que es la sensación de tener el estómago lleno, inflamado. La acidez, por ejemplo, ¿no? Se siente como un quemazón que sube del estómago hacia la garganta. Tenemos náuseas, vómitos, aunque normalmente no es tan habitual en caso de digestión, ya eso se presenta mucho más en algún tipo de gastritis. Entonces, a ver, les pregunto, si ustedes tienen pesadez, se sienten demasiado llenos, ¿qué infusión se hace? A ver, me indican en el chat. Muy bien, Lolita, Liliana indican menta, Fanny indica muña. Indican también el orégano. La muña es excelente. Sí, por supuesto. La muña es muy buena. La menta también, ¿no? Generalmente, en el caso de pesadez, luego de comer demasiado, la muña tiene un efecto excelente. Y si tienen, por ejemplo, han comido, ¿no? Han comido demasiado y tienen mucha acidez, ¿qué infusión se van a realizar? Milagros indica el boldo. Julia Flor indica la menta. Muy bien, Ita, el boldo, ¿no es cierto? Sí, es que tiene acidez. Perfecto. Entonces, con esto vemos que nosotros tenemos conocimientos farmacológicos, por supuesto. Porque lo que estamos haciendo en casa, quiere decir que tenemos conocimientos farmacológicos. Lo que ahorita estamos indicando, qué infusión para los gases, qué infusión para la acidez, eso que estamos haciendo es farmacología. Eso que estoy preguntando es lo que se hacía en la antigüedad, es lo que hacían los incas. Y lo que hacían, por supuesto, era farmacología. Entonces, es muy importante que se conozca la historia. Siempre, siempre en mis clases, el primer tema es referente a la historia. Tenemos que conocer la historia
para tener luces de lo que viene más adelante. Siempre importante conocer la historia. Ha sido importante, por ejemplo, conocer sobre el pan mohoso para saber qué era la penicilina. Importante saber sobre por qué utilizaban oro para determinar que sobre el oro no crecen bacterias. Importante conocer qué tipo de infusiones, qué tipo de plantas se... Disculpe, profesor, perdió la conexión, no se le está escuchando, por favor. Sí, chicos, por favor, solo un minutito para que nuestro docente se pueda volver a conectar, por favor. En este momento he tenido nuevamente un problema con la conexión. Solo un minuto, por favor. Sí, ¿me escuchan nuevamente? Sí, he tenido unos problemas por la conexión. Les pido las disculpas del caso, pero vamos a continuar. Bien, entonces les mencionaba que en el día a día nosotros hacemos farmacología. Por ejemplo, si algún familiar tiene algún tipo de dolencia, le vamos a hacer una infusión de, si tiene un dolor de estómago, le vamos a hacer una menta, si tiene indigestión, le vamos a hacer una muña. Entonces, estamos utilizando principios farmacológicos, estamos haciendo farmacología y es muy importante. Entonces, les preguntaba si han tenido la oportunidad de hacerse alguna infusión de hoja de coca y si alguno ha tenido la oportunidad de chachar coca
sí podría indicarnos en el chat por qué tipo de dolencia lo hizo y qué sensación le dio. Si lo pueden compartir en el chat. Muy bien, Gladys, indica para los cólicos. Sí, por supuesto. Hay casos en que el dolor de estómago es muy severo. En ese caso, la infusión de hoja de coca o masticar la hoja de coca va a producir un adormecimiento a nivel estomacal. Entonces, como les indico, cuando el dolor ya es muy severo y no hay una medicación que nos pueda, un anticolinérgico, ¿no? Como por ejemplo una espasmoantalgina, ¿no? Que lo que va a hacer es disminuir los movimientos peristálticos. Entonces, en ese caso, la hoja de coca tiene un efecto bastante, bastante fuerte, ya que va a adormecer. ¿Y por qué indicaba esto? Porque los incas conocían los efectos anestésicos que poseía la hoja de coca. Y incluso al día de hoy, por supuesto, se utilizan los derivados de la hoja de coca para las anestesias, como por ejemplo la lidocaína, la mepivacaína, ¿no? Muy bien. Entonces, todos estos medicamentos son derivados de la hoja de coca. Entonces, tengamos en cuenta que los incas ya lo conocían hace cientos de años. Los derivados de la hoja de coca utilizaban la planta de la hoja de coca para los pacientes o las personas que necesitaban algún tipo de tratamiento no sientan dolor. Siguiente, por favor. ¿Cómo mejorar la digestión con plantas medicinales? Come y mastica despacio, favoreciendo así la salivación. De esta manera, los alimentos llegarán al estómago mejor procesados para favorecer la digestión y así evitar ingerir aire. Cuando ingerimos aire, cuando comemos rápido, nos llenamos de gases. Entonces, se recomienda masticar. Como odontólogo, nosotros recomendamos que se mastique 40 veces y luego pasar. Eso es lo que indica la teoría, pero nadie lo hace. Entonces, por lo menos se debe masticar de 15 a 20 veces. Se debe evitar tomar demasiada agua cuando se está ingiriendo los alimentos. Y se debe evitar comer demasiado rápido para que no ingrese demasiada cantidad de aire y así no se llenen de gases. Se sugiere ir a dormir al menos 2 horas después de haber comido para que nuestro sistema digestivo realice mejor la digestión. Se debe seguir una dieta sana y equilibrada, tomando, por ejemplo, fruta en el postre, como una piña o una manzana, que además tienen propiedades digestivas y depurativas. Se debe evitar las gaseosas, ya que hinchan el estómago y dificultan la digestión. En su lugar, es mucho más recomendable beber agua. Durante el día se debe beber como mínimo 1,5 litros diario. Se debe sustituir el café por infusiones. Y mejor si estas infusiones son digestivas, como la manzanilla, el anís, la menta, la muña, el hinojo, ¿no? Que son excelentes digestivos naturales. Siguiente, por favor. Tenemos aquí el concepto de antibióticos. ¿Qué significa el nombre? El término antibióticos literalmente significa contra la vida. En este caso, contra los microbios. Existen muchos tipos de antibióticos, como por ejemplo lo son los antibacterianos, tenemos los antivirales, antimicóticos, antiparasitarios. Algunos medicamentos son eficaces contra varios organismos y a estos
se le llaman antibióticos de amplio espectro. Otros son eficaces solamente contra unos cuantos organismos y se les llama antibióticos de espectro reducido. Los antibióticos de uso más común son antibacterianos. Bien, entonces aquí les voy a indicar lo siguiente. Les voy a preguntar, por ejemplo, cuando a ustedes les duele la garganta, ¿qué medicamento toman? Cuando tienen un dolor de garganta, les duele al pasar. Normalmente, ¿qué hacen? ¿Cuál es su primer medicamento de elección? Rosa y Kirlen indican amoxicilina. Lolita, Jennifer, Marisol, amoxicilina. Y les pregunto, ¿por qué la amoxicilina? Aquí he leído amoxicilina con clorfenamina. Cefalexina. Interesante. A ver. Lilibrito, ibuprofeno más azitromicina. Muy bien, entonces este curso les va a hacer muy bien, porque en las siguientes clases vamos a hablar para qué se utiliza el antibiótico, para qué casos sí, para qué casos no. Patricia, amoxicilina con ácido clavulánico. Interesante. A ver, les doy un dato. El Perú es el país de toda América que consume la mayor cantidad de antibióticos de manera indiscriminada, de toda América. A su vez, el Perú es el país que tiene la población con mayor resistencia antibiótica de toda América. ¿Qué quiero decir con esto? Si a ustedes les duele la garganta y toman amoxicilina, me imagino que es porque tienen infección. Y me imagino que es porque el médico los ha auscultado, los ha revisado y ha determinado que tienen infección. ¿Cuál es la diferencia de un dolor de garganta por inflamación y por infección? Es la mucosidad de color verde. Pero si no hay una mucosidad, no tienen por qué tomar antibiótico. El dolor de garganta se produce por una inflamación y la inflamación no se combate con antibiótico, la inflamación se combate con antiinflamatorios. Entonces, la próxima vez que les duele la garganta, no tomen amoxicilina, no tomen azitromicina, no tomen amoxicilina con ácido clavulánico. No, porque lo que están haciéndose es un daño. ¿Por qué? Porque están produciendo resistencia antibiótica. ¿Qué va a suceder si ustedes, por ejemplo, toman amoxicilina? Cuando realmente tengan una infección, la amoxicilina, que es un antibiótico de espectro reducido, ya no les va a hacer efecto. Y van a tener que ir a un antibiótico de un espectro mayor. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero de todas maneras, siempre en mis clases les indico a los alumnos, el espectro, un antibiótico de espectro mayor va a eliminar las bacterias buenas y las bacterias malas. Quiere decir que va a eliminar las bacterias de tu flora intestinal. Entonces vas a tener problemas gástricos. Tengamos en cuenta que cuando haya dolor de garganta es por inflamación. Y cuando hay inflamación se toma un antiinflamatorio. Como por ejemplo, celecoxib, naproxeno, ibuprofeno. Si tienen gastritis, eviten el ibuprofeno. El menos dañino es el celecoxib. Es importante saber que si van a la farmacia, pueden pedir el genérico. Y más adelante, me parece en la cuarta clase, les voy a especificar el por qué el genérico y el de marca. Les voy a dar los datos que son muy importantes. Pero no se debe tomar antibiótico de manera indiscriminada. Ahora, otra cosa. Cuando se toma un antibiótico, recién hace efecto a la cuarta toma. Quiere decir, si a ustedes les duele la garganta y tomaron tres
tomas amoxicilina la han tomado por gusto, porque la concentración del medicamento en sangre es a partir de la cuarta toma. Quiere decir, si tomaron uno o dos, no sirvió de nada, han tomado por gusto. Y para que esto se cumpla, el antibiótico se tiene que tomar cada 8 horas. Si ustedes la tomaron cada 10, cada 11 horas, no vale de nada. La amoxicilina se tiene que tomar cada 8 horas. Es muy importante, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero ustedes, como mis alumnos, tienen que saber que no se deben automedicar. La automedicación está produciendo resistencia antibiótica y está produciendo alergias adquiridas. No se automedique. ¿Ya? Lo que sucede es que en las farmacias venden libremente los medicamentos, los antibióticos, sin ningún tipo de receta. En otros países, como Chile, Argentina, no se puede comprar ningún medicamento sin receta. ¿Por qué sucede esto? Ellos lo hacen con el fin de evitar la resistencia antibiótica, porque esto lo que va a suceder es que se va a convertir en un problema de salud pública. Cuando la mayoría de personas ya no puedan tomar amoxicilina, van a requerir otro tipo de antibióticos de amplio espectro, como la eritromicina, azitromicina, que son macrólidos. Pero estos medicamentos son mucho más costosos para el Estado y son mucho más dañinos. La azitromicina es un antibiótico de amplio espectro, como les indico. Va a eliminar los microorganismos buenos y los microorganismos malos. Los macrólidos se usan para infecciones severas y se toma solo una vez al día, cada 24 horas. Entonces, no tomemos de manera indiscriminada la amoxicilina, ¿ya? Respecto a los antibióticos, hay antibacterianos, o sea, hay bacteriostáticos que van a evitar el crecimiento, su reproducción y su replicación. Y luego tenemos los bactericidas. Los bactericidas van a eliminar por completo al microorganismo. Siguiente, por favor. Un vistazo al pasado. Las enfermedades graves que alguna vez mataron a miles de jóvenes anualmente han sido casi eliminados en muchas partes del mundo, gracias al uso generalizado de las vacunas infantiles. De manera muy parecida, el descubrimiento de medicamentos antimicrobianos, que son los antibióticos, fue uno de los logros médicos más significativos del siglo XX. Existen varios tipos de antimicrobianos, como por ejemplo los antibacterianos, antivirales, antimicóticos, antiparasitarios, ¿no? Por supuesto, los antimicrobianos no son capaces de curar todas las enfermedades, pero son de una gran ayuda. Siguiente, por favor. Siguiente. Los antibacterianos están diseñados específicamente para tratar infecciones bacterianas. Miles de millones de bacterias microscópicas normalmente viven en la piel, en el sistema digestivo y en nuestra boca y garganta. La mayoría de estas son inofensivas para los humanos, pero algunas son patógenas, quiere decir que causan enfermedades, y pueden causar infecciones, por ejemplo, en los oídos, en la garganta, en la piel y en otras partes del cuerpo. En la era anterior a los antibióticos, a principios de 1900, las personas no tenían medicamentos contra estos gérmenes comunes, y como resultado, el sufrimiento humano era enorme y la esperanza de vida era mucho menor que hoy en día. Siguiente, por favor. El surgimiento de la penicilina. Con el descubrimiento de la penicilina y el comienzo de la era de los antibióticos, las propias defensas del cuerpo ganaron un poderoso aliado. En la época de 1920, el científico británico Alexander Fleming estaba trabajando en su laboratorio en el Hospital St. Mary, en Londres, cuando, casi por accidente, descubrió una sustancia de crecimiento natural que podía atacar a ciertas bacterias.
en uno de sus experimentos en el año 1928, Fleming observó que diversas colonias de bacterias comunes al Staphylococcus aureus habían sido eliminadas por un moho que creció en el mismo plato, o la denominada placa Petri. Y esto, él determinó que el moho, que era una sustancia que podía disolver las bacterias, y a esta sustancia la llamó penicilina. Siguiente, por favor. Las compañías farmacéuticas estaban interesadas en este descubrimiento y empezaron a producir penicilina con propósitos comerciales, y se usaba para tratar a los soldados durante la Segunda Guerra Mundial, cuando curando, por supuesto, las infecciones, las heridas en el campo de batalla, también la neumonía. Y a finales de la década de 1940, se volvió ampliamente accesible para el público en general. La penicilina, la amoxicilina y sus derivados son antibióticos de bajo costo. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los problemas con el antibiótico? El éxito de los antibióticos ha sido impresionante. Al mismo tiempo, la emoción por los mismos ha sido atenuada por un fenómeno llamado resistencia a los antibióticos. Este es un problema que surgió poco después de la introducción de la penicilina y ahora amenaza la utilidad de este importante medicamento. Casi desde el principio, los médicos notaban que en algunos casos la penicilina no era útil contra ciertas cepas de Staphylococcus aureus. Estas son bacterias que causan infecciones en la piel. Desde entonces, este problema de la resistencia ha ido creciendo y también ha ido involucrando a otras bacterias y a otros antibióticos. Este es un problema de salud pública y va aumentando. Se ha vuelto cada vez más difícil tratar algunas infecciones graves, forzando a los médicos a recetar un segundo o incluso un tercer antibiótico cuando el tratamiento no funciona. Entonces, en este tipo de casos se van a recetar antibióticos de un espectro mayor, pero esto lo que va a suceder, lo que va a producir son muchos problemas gastrointestinales. Van a tener diarrea, van a tener diversos tipos de afecciones gastrointestinales. Siguiente, por favor. Muy bien, si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat. Milagros Chung pregunta. Una pregunta, ¿por qué te dan naproxeno, dos pastillas de 400? Milagros, el naproxeno viene en presentación de 550 miligramos. Me parece que sí, les pasan el material, el PowerPoint. Wildor pregunta por la citromicina. Como te comentaba, la citromicina es un antibiótico de amplio espectro que se debe ingerir cada 24 horas, pero se utiliza para afecciones graves. Si tienen alguna otra pregunta, la pueden hacer. Cristi, doctor, una pregunta. Yo tomo para la garganta dexametasona. La dexametasona es un antiinflamatorio que es bueno. Está bien, la dexametasona está bien. Miriam, la cetiricina, la desventaja y cómo es el uso. En el caso de la cetiricina, es un antihistamínico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando comes algún alimento que te tienes algún tipo de alergia y te salen algunas ronchitas, o cuando te ha picado algún zancudo y te salen algunas ronchas, lo que se produce es la liberación de histamina. Entonces tienes que tomar un antihistamínico para contrarrestar esta liberación masiva de histamina. Y la cetiricina es un antihistamínico muy bueno. Se tiene que tomar durante el día porque no produce sueño, a diferencia de la loratadina. Claudia, los tres medicamentos recomendados para el dolor de garganta son Celecoxib de 200, puede ser también naproxeno de 550 o ibuprofeno de 400.
Muy bien. Marisol pregunta, yo siempre sufro inflamación de garganta. Sería importante que te revise el médico para ver cómo están tus amígdalas, cómo también está la permeabilidad de las fosas nasales. Puede ser que tengas el tabique desviado y no ingresa el aire como corresponde, por ello estás forzando a respirar por la boca en algunas ocasiones. En el caso de los medicamentos específicos, los vamos a ver en la siguiente clase. Pero, por ejemplo, aquí me preguntaban de la cetirizina, en la alergia al polvo, pregunta Marisol, se debe tomar la cetirizina, pero, como indico, no de manera indiscriminada. Todo tiene que ser llevado de la mano. Si se va a tomar un antihistamínico, tenemos que determinar qué produce la alergia y evitarlo, ¿no? Por ejemplo, si es alergia a los peluches, hay que evitarlo. Si es alergia a las alfombras, hay que evitarlo. Y además tomar el medicamento, ¿no? Para la gastritis, se recomienda el omeprazol 15 minutos antes del desayuno o la ranitidina. La diferencia entre omeprazol y ranitidina es que la ranitidina va a tener un efecto cicatrizador de úlceras. Y eso lo vamos a ver más adelante. Alumnos, ha sido un gusto brindarles la clase. Les pido nuevamente disculpas por la conexión. En la zona donde me encuentro en este momento no tengo una buena conexión y es por ello que se ha cortado dos veces. Les pido las disculpas del caso y las siguientes clases ya no va a haber este tipo de problemas. Le doy el pase a la coordinadora.